encontramos aquí, donde no, sino en este escenario, en este gran escenario que alberga los carnavales en Carnaceno. ¿Por qué nos encontramos aquí? Porque la novedad es que ayer a la noche se realizó el lanzamiento oficial de lo que van a ser los carnavales en Carnaceno 2023. Esta fiesta tradicional de la ciudad de Encarnación que se hizo esperar, pero que al fin y al cabo logró encontrar buen puerto la organización y pudieron llevar adelante, y bueno, se lanzó de manera oficial lo que van a ser estas cuatro fechas de esta fiesta que se vive cada verano, recordando también de que hace dos años no se realiza esta actividad por las cuestiones de la pandemia y todas estas todas estas situaciones que vivimos también aquí en el sur del país. Pero bueno, la buena noticia es que este verano de vuelta vamos a tener los carnavales encarnados aquí en la ciudad de Encarnación. Las fechas en las cuales se van a realizar van a ser el 4, el 10, el 11 y el 18 de febrero del mes que viene aquí en el Sambódromo, en el centro cívico de la ciudad de Encarnación. Este escenario que puede albergar entre unas 10.000 y 12.000 personas. Y bueno, ayer se estuvo realizando la inauguración oficial con los clubes que van a estar organizando este. Estuvimos hablando que con una de las reinas que va a ser una de las principales figuras también que van a estar presentando en esta competencia, que nos comentó que cuáles son las sensaciones y el entusiasmo que genera volver a los carnavales en Canadá después de dos años de no poder participar, de no poder haber realizado este evento que, bueno, congrega muchísimo turismo y muchísimos beneficios también para la ciudad de Encarnación. También nos decía lo mismo y nos comentaba el presidente Chico Piozzi, que hablaba también acerca de ese entusiasmo que hay en la ciudadanía, no solamente Encarnación, sino que las ciudades que esperan con ansias que se vuelva a realizar este evento de gran envergadura, que, bueno, que genera muchísimos beneficios también para la ciudad de Encarnación y que es característica también de nuestro país. Escuchamos lo que nos decía la reina del Club de Piozzi y también el presidente del club acerca de lo que va a ser y lo que esperan que se desarrolle para esta actividad. Feliz, feliz, emocionadísima, con las lágrimas a flor de piel, con las emociones a flor de piel también. No puedo evitar emocionarme, no solo desde el lugar de una bailarina, sino desde una encarnacena. Y estoy muy ansiosa, no puedo negar. Ahora al escuchar el sonido de los tambores, ver que la gente se pone feliz, es como vivir un pantallazo de lo que vamos a vivir ahí y nada. Estoy súper ansiosa, pero para bien. ¿Qué sentiste? Llegó el año en que te tocaba ser reina, destacarte en tu club y se suspendieron varios años de los carnavales. Tocó una pandemia, pero bien, agradezco porque quizás no era el momento, como dicen las famosas frases, pero estoy feliz por este punto de mi vida que me toca, porque era merecedor, hice todos los puestos, esperé tanto esto. Y estoy feliz porque estoy con mi equipo de trabajo de siempre, estoy con la gente que creía que iba a estar. Estoy defendiendo el club de mis amores. ¿Qué más me puede dar felicidad que eso? Y nada, ansiosa y sedienta. Estoy sedienta ya de bailar en el Sambódromo. Bueno, estamos muy emocionados. Yo como presidente del Club Petirosi de Encarnación, muy emocionado por las figuras, por las familias, por la comparsa misma, por los trabajadores, por la gente que va a trabajar alrededor del Sambódromo. Esto es lo que queríamos, esto es lo que estábamos buscando, que el carnaval nazca. Muchísima gente se siente renovada, por así decirlo, muy emocionada por la vuelta de los carnavales y también de este evento que atrae mucho para la ciudad de Encarnación. Claro, muchos turistas, mucha gente que viene a la playa de la noche puede conocer el carnaval en Carnaceno. Te vuelvo a repetir, los trabajadores mismos, hace tres años no hay carnaval. Teníamos que darle esta alegría, esta satisfacción para que lleven también a sus familias. Todo lo que invertimos en Encarnación, haciendo comparsas, van para los encarnacenos. Y toda la gente que viene a visitar el Sambódromo y apoyar a los clubes.
Así escuchábamos lo que nos decían, también estuvieron presentes también los asociados de los clubes. Recordemos que son 3 clubes los que van a presentarse con las comparsas y uno de los clubes que va a estar presentándose en la categoría de carroza. Los clubes que van a participar son el Petirossi, el Nacional y el San Juan, que son 3 de los clubes que se asociaron para realizar esta organización y para llevar adelante los carnavales 2023.